luz, cámara y acción. Esto es Guerra de Pororó, sábado 9 de la noche. Nos estamos preparando para lo que tiene que ver obviamente con la premiación. Los Oscars se llegan, pero nosotros vamos a hablar de lo que nos encanta. Películas, modo, muy geek, muy de cosas que nos encantan, que siempre hablamos. ¿Cómo se debate de cine? Tal vez entre la mesa de tus amigos, entre tus amigas. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Así que ponete cómodo, ponete cómoda. Agarrá tu pororó, puedes agarrar tu gaseosa o lo que quieras tomar, porque vos estás en tu casa, vos puedes hacer lo que vos querés. Así que obviamente disfrutá de esta noche con nosotros y con nosotras aquí al aire de Gen. Me presento, te saludo, soy Marilé Unger y qué gusto poder hacer un programa que hable de cine, que hable de nuestros caprichitos, estas cosas que a vos te encanta luego hablar de eso. Bueno, de eso se trata un poco este programa, así que bueno, primero que nada decirle gracias a toda la producción, porque qué lindo que está el set de Universo 970, así que realmente está hermoso. Le decimos gracias a Universo por prestarnos su casa en esta noche de sábado. Qué lindo está todo y ya le veo ahí a nuestros a nuestro invitado y a nuestras invitadas, que primero que nada, gracias por bautizarse con nosotros aquí al aire de Gen con Guerra de Pororó, que realmente es una idea que tenemos así con muchas ganas, obviamente, de que disfrutemos de una noche súper linda, repleta de cine y de ocurrencias que van a darse aquí, porque esta gente, yo no me hago cargo de la gente que vino, esto, yo no me hago cargo de mí, menos me voy a hacer cargo de la gente que vino a acompañarnos. Bueno, primero que nada, le vamos a saludar a él, porque es el caballero que nos acompaña. Seguramente que le seguís en redes sociales, seguramente que te encontrás con sus posteos, seguramente que tal vez le escuchás incluso en la radio, porque tiene también su blog. Que le vamos a saludar a, después te voy a decir su nombre, Taser. ¿Cómo te va, Taser? Bienvenido. Hola, Taser. ¿Qué tal, Marilé? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andamos? Hola, hola. Bueno, ahí estamos. Ahí le tenemos, mejor conocido como Taserface, ¿eh? Ah, mirá, diste edad. Aligué todo, diste, tiraste, sí, edad, tiraste edad, 36 años, muy conocedor. Alta foto, quiero decirte. Se llama Alberto, es todo lo que quiero decir. Licenciado en Administración, que no quiso usar camisa y decidió ponerse, claro, la remera de cinéfilo. Su top 3 de películas favoritas son The Shawshank Redemption, muy bien, bien jugado, Inception y Gladiator. Les voy a contar algo, nuestro cameraman también es cinéfilo. Y sí, ya le hizo, ¿qué le hiciste a Taser? A las 3. Muy bien, a las 3. Shawshank Redemption, vean la película. Ve a las 3 igual. Taser, gracias por venir. No, no es nada, un honor estar acá inaugurando este segmento, este programa. Vamos a competir ahora. Vamos a competir, ahora empieza la guerra, porque es una guerra de pororo de verdad. Close up para Taser y alta casaca que metió. Metió una alta, sí, casaca. No, excelente, sí, servicio, ahí le van a ver a Taser. No, muy buena. Después tenemos que hacer una selfie para que envidien, sí, exacto, los demás. Sí, para que envidien los demás. Bueno, ahora queremos presentarle a las chicas. Es el momento de las chicas que nos van a acompañar. Bueno, que ella es mi compañera en la radio. Todos los días yo le presento. Ya viene, ya viene, ya viene. Y llega, obviamente que llega, ¿verdad? Llega. Y está obviamente con nosotros acá. Ella es actriz, ella es stand-upera. La acaba de romper en el Teatro Municipal hace unos días, nada más, con las chicas del stand-up. Así que ya tenemos a Claupi. Hola, Claupi, ¿cómo estás? Hola, Marilé. Hola, chicos. Un gusto realmente, hola, estar acá, ser una de los primeros conejillos de India. Sí, de, estamos de haciendo. Por oro. Sí, ya saben, luego aquí entrarle a la gente muy competitiva. Vamos, exacto, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Ya sé, ya. Bueno, gracias, Claupi, por venir, de verdad. Y contame, tus películas favoritas, para que la gente ya empiece a adentrarse en tu vida, en tu historia. ¿Mis películas favoritas? Sí. Bueno, pucha, es que tengo muchas. Cuando me pasaron esa pregunta dije miércoles, porque va cambiando con el tiempo. Dije, bueno, sí, va cambiando. Bueno, pero la última que tiene mi corazón, de verdad, es Jojo Rabbit. Ay, sí, excelente, qué linda. Tiene tu pinta, sí, tiene tu pinta. Le me gusta, muchísimo, me gusta, me gusta. Bueno, tengo una compañera que también, nuestra compañera está, sí, también acá con nosotros, así que de verdad le agradecemos. A la mañana cocina. A la tarde está en la radio, a la noche hace televisión chismosa y ahora le vamos a conocer en su faceta de actriz. ¡Ah, no! ¡Olvídate la foto que metió Estelita Martínez! ¡Hola, no, Estela! ¿Cómo, hola, estás? Hola, 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 buenas noches. ¿Cómo están? Dios mío, esta foto. Menú cinematográfico, dice. Me gusta eso. Sí, basta, chicos. Sí, estamos listos ya. Yo estoy muy emocionada. Realmente este set es una locura. Yo no puedo creer. Tenemos acá pororó en la vida real. Vamos a comer pororó. Tenías. Tenía un pororó y vamos a estar, obviamente, hablando y compartiendo. Y, por supuesto, qué gusto tener un espacio así donde podamos hablar y compartir de las cositas que nos gustan y también es una competencia, chicos, así que vamos a ponernos serios en breve. Por favor, y ¿saben qué es lo más importante? Lo que de verdad, esto para contarle a la gente, pero la gente dice, bueno, ¿qué es lo que van a hablar? ¿Verdad? Obviamente vamos a hablar de cine, vamos a hablar de películas, pero vamos a hablar de cómo solemos hablar cuando nos encontramos, ponerle en los pasillos, de, che, ¿viste tal película? No sé qué. O a mí me pasa con Taser, si no me equivoco, es la primera vez que nosotros nos vemos en vivo, sí, ¿verdad? Exactamente. Lo que es el efecto de las redes sociales, les voy a contar algo, porque yo le sigo hace mucho tiempo en redes sociales a Taser. Yo también. Y nos encontramos ahí y yo muchas veces ya hablé con él por privado, que nadie se ofenda, así que todo es de cine, las charlas son de cine, por favor. No, de verdad, tantas veces ya hablamos, te escuché, sí, muchas veces, te leí tantas veces, que yo siento que ya te vi antes, pero hoy me di cuenta que es la, claro, primera vez que nos vemos en vivo. Sí, la primera vez.
Tardamos en conocer. Tardó. No, pero es simpático porque él cuando hace su posteo ya me arroba. Esto te va a gustar. ¿Entendés? Ya es mi amigo, pero nosotros no nos conocemos así. Claro. Todo es digital, digamos, ¿verdad? Escuchaste telita de su amigo. No sé qué tan justo es. ¿Qué piensa que estoy sentado acá? Así inicia. Le vamos a decir algo al señor Pop Spinzi. No es tu amigo, es mi amigo. Ella empieza. ¿Por qué ella empieza? Bueno, de verdad, las chicas son mis amigas. Nos vemos todo el tiempo. Con usted, aparte de digitalidad, tengo presencialidad constante. Nos aglomeramos. Basta, chicas, por favor. Por favor. Bueno, nos vamos a adentrar porque vamos a hablar de la premiación en sí. Porque viste que los Oscars siempre todos los años nos dejan así como... se arma debate. Es como que si termina y vos terminas la premiación y te quedas con ganas de... Che, no ganó mi película. O cuando ganó, olvídate. Al día siguiente claro. Como que ganaste un poquito sí. La Copa del Mundo. Para nosotros como que está en la temporada de verano, primavera, sí. Otoño, invierno y award season, ¿verdad? Nosotros esperamos la temporada de premios, ¿verdad? Exacto. Ahora le viene acertando para mí con los últimos Oscars. Los ganadores. Ya arrancó creído. Ahora, no, pero yo digo que ellos están acertando en su la academia. Claro, la en su ganador. Coincidentemente justo fueron mis picks también, pero... pero vamos a ver cómo sigue. Hasta ahora bien. Bueno, ¿y usted qué te pasa? ¿Sueles prepararte para ver los Oscars? Sí. ¿Sí? Me gusta y no soy tanto de hacer las predicciones porque tipo prefiero estar ahí concentrada en qué es lo que va a pasar, quién es lo que va a ganar realmente, pero sí, generalmente solemos reunirnos y dijimos que este año tipo nos íbamos a reunir nivel que vamos a tener luego así. ¿Entendés? Sí, tipo, muy bien. Todo preparado, todo listo, modo apuesta, sí, todo sí. Modo apuesta para así, tipo papel los ballots, mano, tipo los ballots. Y anotar todo como para tener. Así que este ya es la previa de la previa. Como me para encanta. Poner, ¿y Claupi, a vos te pasa lo mismo? A mí no me pasa lo mismo. A mí me pasa que siempre digo, bueno, ¿a qué es lo que estoy jugando? ¿Estoy jugando a lo que sé que van a elegir o a lo que yo quiero que gane? Ahí es un buen debate. Ese es. Tienes que implementar el famoso poner, este yo quiero que gane, pero este va a ganar. Yo por eso, sí. Por eso cuando digo lo de las predicciones que sí. No suelo hacer, porque yo soy muy consciente de que, bueno, esta película me gusta a mí nomás, porque sí. Me gusta este actor y sí. Esto me claro. Está gustando ahora, no necesariamente sí. Va a ganar el Oscar, pero yo quiero que gane. Claro. Vos sabés que claro. ese es un buen debate también, porque solemos elegir, bueno, esta es la que yo quiero que gane, no va a ganar, porque no, famoso ya tenemos el criterio, sí. Este no es lo que le gusta sí. A la academia. Claro. ¿Cómo que nosotros vamos a saber? Pero bueno, de eso se trata este programa, ¿verdad? Sí. Y de nuestro fanatismo también, porque claro. Ya consideramos que sabemos, ¿verdad? Cierto. Qué es lo que a la academia sí. Le gusta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como que tiene una cuestión bien marcada. Sí. ¿Verdad? Y este año está pasando algo raro con justamente la categoría que se abrió. Sí. Es como que quieren ayornarse un poco y empezar a aparecer por todos lados y estar en el buzz, ¿verdad? Entonces sí. Vamos a ver si siguen manteniendo esa manera política de ver la vida a través de la academia o a lo mejor no se le pone más corazón esta vez. Que bueno, sobre ese punto voy a hacer, Dami, producción, no te enojes conmigo, una pregunta nomás les voy a hacer antes de arrancar oficialmente, pero ya empieza a cambiar. No, yo soy guay, chicos, no se preocupen siempre, ¿verdad? Una cosa más les quiero sí. Decir. Sobre esta categoría que es como, este es el Oscar de la gente más o menos sí. A través de Twitter. ¿A usted sí. No le parece medio descabellado? Sí. A mí me parece sí. Así sí. ¿Verdad? Sí. Sí. ¿Sí? Estoy con Clau en ¿estamos sí. Todos de acuerdo acá? Sí. Sí. Era pelearse, chicos, por favor. Estoy de acuerdo. ¿Vos sabés que hicimos eso y le preguntamos y sale Patrick muy inteligentemente y dice, esperen, ¿está el documental de las Army o no? ¿Entendés? Y con eso ya iba. Con eso ya van a ganar. Es que claro. Es cierto, eso también sí. Yo dije, o sea, que vas a poner, van a ganar todas las películas pochocleras, como claro, se dice, ¿verdad? Obvio, que no está claro. Mal, son buenísimas películas, nos encantan, obviamente, pero ¿qué es lo que premiamos en los Oscars finalmente? ¿Y quiénes son las personas que terminan votando? Y la idea pues, es justamente que no elijamos nosotros, ¿verdad? Ese fue pues, sí. El chiste claro. También sí. De que existe una premiación así tan grande. Claro. Lo que pasa es que por eso estaban los MTV Awards, ahí los People's Choice. Ahí claro. Ya elegimos todo. Ahí nosotros ¿verdad? Votábamos. Sí. Que los Oscars te ganan, esto ya es para mí un signo de desesperación. Sí. No, totalmente. Es lo que yo entendí también. Que no hacía falta. Sí. Bueno, y para arrancar ya así con algo que tiene que ver con qué es. Esto sí, siempre termina siendo una bomba, porque creo que no nos pasó a todos esta pregunta que es. A mí me parece que está medio polémica. Ya arrancamos fuerte, Espera, Marilé, espera. Nosotros sí. Tenemos que golpear cosas, tirar. Ah, bueno, ahí está, me gusta. Gracias. Vamos. ¿Quién come más rápido? Yo agarro ya. Yo no sé por qué. Para ponerle en contexto, voy a poner en contexto a la gente con Guerra de Pororo. Acá lo que tienen que hacer es, mira, vos vas a decir, bueno. Yo le voy a hacer una pregunta, ellos van a defender, por un trabajo práctico, me tienen que defender, me presento. Soy Claupi y esta es mi defensa de tesis sobre esta pregunta, sobre esta película, este actor, sobre esta historia, ¿verdad? Está bien. Puede ser que yo esté de acuerdo con lo que expongas vos, pero
por ahí me gusta más cómo defiende otra persona. Porque yo estoy de acuerdo con ella en la película. Vos sos la academia, defendió, entonces. Defendió pobre. ¿Eh? Claro. Vos sos la academia. Y me terminó vendiendo Estela, me terminó vendiendo Taser. Okay. Claupi, estábamos igual en la... Pensé lo mismo que Claupi en la película, pero vendiste mejor vos la película. Bien. Ok. Bien. ¿Entendés? O el sustento o sea, de lo que vamos a hacer. Marketing esto, está bien. Me gusta. Estamos probando un poco qué es lo que hacen. arroba The Academy. Ya le vamos a robar en todo esto, le vamos a robar a The Academy para que vean este excelente trabajo que estamos haciendo esta noche. Y cualquier cosa después nos llaman, ya que están en signo de desesperación. Acá no hay ninguna desesperación. Bueno, la primera pregunta, y acá se tienen que pelear, chicos, por favor, y arranca así es. ¿Cuál fue para ustedes la peor película que ganó un Oscar a Mejor Película? Me van a tirar cosas, yo sé. No. Bueno. Es muy polémica mi respuesta. Y arranque, señora. Arranque. Pueden tirar Pororó porque se llama Guerra de Pororó esto, ¿eh? Birdman. No, estoy de acuerdo. Bueno, pues... Primero, bueno, vos ya me dijiste Birdman. Ahora, sí. Taser. Crash. Vos. No sé si la peor, pero sí, porque debería haber ganado otra en mi cabeza, The Hurt Locker, la del Oscar 2010. Bien. Sí. Yo tenía esa. ¿Quién tenía que ganar? Avatar. No. Ahora se puso difícil. Era otra, ahora... pero no. Yo tenía de segunda opción esa. Okay. Sí. Ahora se me puso complicada la cosa y ahora quiero que me defiendan. Quiero que me defiendan. Claupi, defendeme tu tesis. ¿Por qué no me gustó que haya ganado? ¿Por qué te parece que Birdman no se merecía ganar ese año? Bueno, habían otras candidatas mejores. Arranquemos ahí, pero vamos a ¿te acordás cuál era? Enfocarnos. No, ahora mismo no. ¿Vos te acordás? Te busco. No. Ah, podemos buscar así. Pero ese después año yo me acuerdo, sí, podés ayudarte, un chiquitito. Ah, bueno, dale, ayúdame. Genial. Pero yo te escucho. Igual, Birdman, ¿qué pasó? A mí... Muy loco, yo no llegué a conectar con la peli. Okay. Por más que a mí me gusta mucho porque me considero actriz, estoy en el mundo del arte del espectáculo, siempre que enfocan o agarran una vida de un artista, siempre hay como que una fibra emocional que se toca, ¿sí? En este caso con Birdman no me pasó, que fue lo que más me extrañó. Me pareció una peli muy fría. Y me pareció que estaba recostada en recursos técnicos que le hicieron wow, que marcaron como hitos en el cine a partir de que hizo o de que recurrió a eso. Pero me faltaba el corazón, que es lo que estaba diciendo anteriormente, que yo siento que tienen que tener las películas. Y una ganadora del Oscar, yo creo que tiene que ser el conjunto de todo totalmente. Eso. Sí, totalmente. No solamente lo uno o lo otro. Y la historia en sí no me terminó de cerrar. Le faltó alma. No me terminó de cerrar. Me pareció como un relato. Yo sé que está ubicado como humor negro, aunque no se dice más así. ¿Te puedo decir la otra para reforzar? Dale, por favor. El francotirador. La teoría del todo. Ahí está. El Gran Hotel Budapest. Ese, y para mí la que tenía ganas ese año, que es Whiplash. Todos sufrimos ese año, justamente. Ese año fue, me acuerdo. Así de peliculón tras peliculón. Y luego tenemos un minuto y medio para defender. Ella tuvo su minuto y medio. Excelente servicio. Quiero decir nomás que duele, porque hasta nuestro cameraman está sufriendo acá. Porque yo, lo de Whiplash fue para mí uno de los íconos, hitos del cine. O sea, de esas películas que vos decís, cuando ves, decís, acabo de ver una obra maestra y acabo de ver algo que va a formar parte de. ¿Te acordás de Whiplash? Bueno, una película que es una referencia que cuando ves, ya sabes que estás viendo una película que se va a convertir en una película de culto, ¿verdad? Sí. Así que bueno, Claupi, bien defendido, veremos qué pasa después, porque yo después tengo que darle los puntos a quién va ganando, porque por cada ronda yo les voy a dar los puntos. Para tener un Rami Argo, pero bueno, está bueno, es colaborativo. Así pues pasa también cuando estamos en la ronda con los amigos y las amigas, estamos debatiendo estas cosas, ¿verdad? Taser, defienda su trabajo práctico, señor. Bueno, para mí es Crash, ya dije, de 2005. Uh-huh. Ese año estaba Secreto en la Montaña, por favor, Secreto en la Montaña. Es una de las mejores películas que se hizo en los últimos 30 años. Tiene todo. Una historia de amor hermosa. Tiene perfecto. Amor, desengaño, dolor, traición. Y cuatro superlativos actores. Por eso, no había un mal actor, Ang Lee, haciendo lo mejor que sabe hacer. Pues esa fue su mejor película para mí. Es cierto. Y Crash, como hablamos, ¿verdad? Son muy políticos los Oscar. Bueno, y este fue el primer. No fue el primer premio, pero fue el más evidente donde se mostraba eso. Sí. Crash era la misma cosa en cinco historias diferentes, ¿entendés? Tipo. Decilo. Claro, acá está el racismo, dale. Ah. Pero mega exagerado. Sí. Mega en tu cara. Sí. Ni un tipo de nada sutil, nada que se entienda entre líneas. Sí. Y eran muchos actores conocidos,
Pero... El incaso, sí. Claro, pero nunca sentí conexión, la actuación era mala. Sí, pero suele pasar con esos elencazos. Son pocas veces donde los elencazos terminan de engranar bien, ¿entendés? Sí. ¿Qué suele pasar en la cancha también? O sea, claro, nada que ver lo que voy a decir, pero te voy a decir, el Paris Saint-Germain no termina de funcionar como la gente espera que, ajá, funcione, ¿verdad? Obvio. O sea, tenés todas las estrellas juntas y a veces no es eso lo que necesitas. Necesitas, obviamente, claro, muchos colores en la actuación también y creo que te diría hasta grados de excelencia en celebridades, claro, y demás, ¿verdad? Pero me parece que ese año, ese de ser los Oscars robados. Sí, no, es. Es un Oscar robado. Creo que fue la, que yo me acuerdo, fue la primera vez que me indigné así. Tipo, deja de ¿y con quién competía? Y Secreto en las Montañas. Sí. O sea, imagínate, para mí esa era evidente. Voy a ver quién. Creo que estaba también Múnich, que es buenísima. Era muy buena también. Y Good Night and Good Luck, que era la de George Clooney, que también, sí, era muy buena. Era muy, no, artística. Era Secreto en la Montaña. Sí, pero era el año. Era el año. Y yo creo que después les pasan en retrospectiva. Dice, qué mal que elegimos. Sí. ¿Qué lo que hacemos esto? Sí. O sea, ¿y qué hicimos si esto? Si quiere tirar un mensaje. Sí, decí el mensaje. Era Secreto en la Montaña, sí, hermano. Claro. O sea, tipo, y en ese contexto todavía, porque cuando salió Secreto en la Montaña, era una película revolucionaria. Sí. Sí. Claro, revolucionaria en todo, la forma de contar. Sí. Y lo que nos mostraba también, pues mucha gente no sabía con lo que se iba a encontrar y después, espera un ratito. Sí. Porque hemos impactado. Y después está en Secreto en la Montaña, pasó un fenómeno. Ahora nomás me estoy pensando, sí, en esto. Que vos no sabes con qué te vas a encontrar. Sí. Porque encima le tenés a dos preciosas actrices. Sí. Sí. Superlativas actrices en lo que hace a su, sí, trabajo, pero también en belleza. Entonces la gente piensa, claro, que ha encontrado una historia de amor heterosexual, claro, normal. Obvio. O sea, el famoso normal, digo entre comillas, ¿verdad? Como, claro, que heterosexual y no me va a sorprender. Se van a pelear entre ellos, ¿entendés? Claro. Sí. Terminé encontrando una historia completamente distinta para, estamos hablando de hace, claro, cuánto, casi que 20 años atrás. 2004, 2005, sí, creo que fue. Sí, que van a ser 20 años. Claro. Hace 20 años atrás era una revolucionaria, exacto, película Brokeback Mountain. A mí me pasó que yo vengo de una familia muy conservadora, ¿sí? Uh-huh. Y se empezó a hablar tanto de Secreto en la Montaña que adquirimos el DVD. Claro. Obvio. Y lo vimos en familia. Lo vimos en familia. En familia. Y de repente estaba medio... Ah, mira, bueno. Ah, mira, va, sacame eso, sacame. Cancela, ¿verdad? Cancela. Ay, bueno, Estela, defienda su trabajo para ti, este momento. Ok, bueno, es mi momento de defender The Hurt Locker. Es Zona al Límite o Vivir al Riesgo, creo, sí, que era como que lo de español. Y básicamente, ¿por qué no me terminó de convencer? Yo no digo que la película sea mala, no estamos hablando tampoco de una película mala, pero sí creo que el mérito de esta nominación y obviamente que haya ganado también hace mucha relación a ese acervo cultural norteamericano que tenemos y la visión de cómo es la guerra, cierto, y la presencia de los soldados norteamericanos dentro del Medio Oriente, el conflicto que se da. Es como que hay un populismo y una, sí, cosa ahí medio cultural acervada que es tipo, pasan este tipo de películas, hay que nominarlas. Ajá. Sí. No importa qué, sí, qué pasa. Hay un enfrentamiento, metemos Medio Oriente, es una situación política que nos involucra. Ah, dale, espera, vamos a hacer nuestra visión que pueda ser incorrecta o no, pero es una es la historia que le vamos a contar al mundo. Es la historia que vamos a poner, exacto, nosotros, va a ser nominada y como esta situación... Vamos en este tipo a de películas ganar, que sí, están muy bien actuadas, muy bien logradas, de verdad que es una película, no es fácil de ver tampoco, ¿entendés? No es para cualquier, no, público, digamos. Te esperabas más acción. A mí, por ejemplo, me gustó. No me parecía que era para... No, sí, no sé si era para ganar, pero eso, sí me pareció una muy buena película. Pero después está lo que decís vos, ¿verdad? Que es como nos plantean, es la historia que ellos quieren contar desde el punto de vista de ellos, qué es, sí, lo que pasó, sí, ¿verdad? Entonces me parece que ahí tiene una cuestión política. Obvio. Es decir, queremos dar de vuelta un mensaje... Sí. Demos el mensaje de otra manera, no le pasemos regalando, exacto, Oscars, ¿verdad? Y que también llegó a pasar, me acuerdo, porque en el momento en que vi esta película, me tomé el tiempo de buscar qué pensaban realmente, tipo así, bueno, ¿qué piensan ellos de esta, claro, película? Y te encontrás con reseñas de veteranos de la guerra, sí, y personas diciendo, están dando una visión incorrecta o equivocada, o sea, hay como un conflicto a través de intereses, sí, porque estamos hablando de una situación política muy importante de hace años, un conflicto, sí, de años, entonces es como que seguir usando de repente ese recurso. Yo no digo que la película sea mala, a mí no me parece una película mala, pero no sé si meritoria para haber ganado, sí, el Oscar. Estoy, en eso estás de acuerdo. Vos le estás dando porque no ganó Avatar más que... Y también, obviamente, por supuesto, porque también me parecía una película como Avatar, con todos los efectos visuales, con la presentación, con yo el hito Avatar que marcó. Y con un James Cameron que, obvio, volvió después de no sé cuánto. Después de cuánto, okay, y con el hito que también, la referencia en taquillas que tuvo esta película. Es yo creo que sí, podía haber sido meritoria para ganar el Oscar. Que era una pelea de ex...
También, porque recordemos que ganó Bigelow, Catherine Bigelow, ahí está la otra parte que a mí sí me parece que ahí fue otra vez, ¿entendés? Ahí me parece, Catherine Bigelow, el año en que gana Hurt Locker, ella gana, fue la primera mujer en ganar como mejor directora. Yo me acuerdo que me levanté, aplaudí y lloré. Yo lloré toda esa presentación y encima Guerra de Exes, excelente servicio, Claudio Vivanese, ahí está, ¿verdad? Y era así, James Cameron para vos, mentira. Pero sí, eso es cierto. Muy lindo tu avatar, pero no, ¿verdad? Eso es cierto. Pero a mí me pareció un hito hermoso y me parecía que ella, como directora, realmente se merecía en ese momento por esa película. Y ahí es como que yo ahí le perdoné a The Hurt Locker. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Cuando en el contexto de ella. Pero si vos pones en el contexto un poco lo que dice ella, un poco lo que dice Avatar y todo lo demás, es como que te hace un poquito dudar. Después te acuerdas que es Catherine Bigelow y hay que recordar la primera mujer y después que tuvo que venir una pandemia para que gane otra. Para una pandemia literalmente para que gane otra. Claro. Yo por eso ni siquiera mi discurso fue para ese lado porque yo también tuve ese sentimiento y ese conflicto. Pero así poniendo sobre tela así de juicio bien. Es que justamente eso es la equidad, o sea, sacando quién está en la dirección, agarramos la película y decimos si se merece o no, y ya está. Bueno, ¿quieren saber quién ganó? Sí. Hay que refutar las cosas. No te diste cuenta que estuvimos refutando. El de Hurt Locker no me parece de gracias. Vean ahora Avatar. Avatar en su momento fue impresionante por los efectos especiales. Como película, hay 100 películas que tienen la misma trama, solamente que no son Alien y... Es cierto. Bueno, gracias. ¿Cómo le da? Es que quiero decir más que Horacio, otro cameraman está todo el tiempo así opinando, ¿entendés? Refutamos todo de todos. No, claro, se puede. Dale. Es la primera pregunta y ya están así, es el dude, me preocupa. Al sacarle al Hurt Locker, o sea, era una película muy bien dirigida y mostraba algunas partes malas del ejército americano. Sí, mostraba. Era algo muy jodido en esa época de mostrar, porque te pueden sacar varios puntos por eso. Sobre ese punto nomás quiero decirte algo. Está otro tema también sobre The Hurt Locker. O sea, demasiado se vivió ya en estos tiempos lo que pasó. Claro. O sea, es una película que tiene demasiado... Espera, eso no pasó. O sea, demasiado... ya comenzó la conectividad, no como estamos hoy, pero ya había una conectividad demasiado grande y fue un caso que periodísticamente hablando se hablaba mucho de ese tema. Sí, claro. Tienes demasiados antecedentes. Demasiado background y demasiado prueba también. Claro, inclusive, no es para ponerme a pelear, porque para mí también Catherine Bigelow tenía que ganar, pero si va a refutar eso, entonces el Oscar el Oscar de James Cameron, que innovó los efectos especiales en el cine contra Catherine Bigelow, que hizo una película muy bien hecha, que a mí me encanta, no va a tener peso si no gana Hurt Locker mejor película. ¿Entendés? No, pero es que yo no le meto la... yo hablé acerca de... Ella expuso a Catherine Bigelow. No, yo sé por eso, pero digo nomás en el tema de que... Este es mi trabajo de mediadora, es como que hizo tan buen trabajo que tenés que reconocer la película, ¿entendés? Dale, espera. Increíble. 1, 2, 3. Ay, le tiran guerra por el... Ya salí corriendo acá. Parecía que íbamos a ser gente seria, pero ya no se pudo. Agarró y comió. Excelente. El tuyo era Birdman, que sí es cierto que le dieron el premio por... Le agarró y comió. No, que... ¿Cómo se llama? Que por la cámara... ¿Cómo era la cámara continua? Felices estaban por eso, que entre paréntesis no era, o sea, había corte en la película, así no me parecía que no sea, pero había muchas mejores películas. Plano secuencia. Ese es el tema. Me fue la palabra. Y es, ahora yo con Crash. Es la primera pregunta, mira cómo estamos. A mí me gustó muchísimo Crash y me parece que es una cuestión de que la academia elige. Sí. En el sentido que elige sus batallas por año. Siempre, yo pienso lo mismo. Entonces estaba la homosexualidad y estaba la discriminación. El racismo. Sí. El racismo, que es algo súper latente también. Claro. Imagínate que ellos también, yo creo que se requiere una valentía enorme para impulsarlo así. A mí sí me parece que Crash estaba como demasiado, ya era así. Exagerado. ¿Cómo se llamaba la película? Se me fue a armar, donde Halle Berry ganó el Oscar. Ah, Monster Ball. No, Halle Berry. Halle Berry, Monster Ball. Justamente ayer se hicieron 20 años de la primera vez que ganó una mujer negra, afroamericana, el Oscar. Y han pasado 20 años que nunca más ganó una mujer negra el Oscar a mejor película. Mejor actriz. Esa era una película sobre el racismo. Súper bien hecha. Tremendamente bien actuada. Esta era ya tipo sobre tu cara. Sobre tu cara. Yo creo que era mucho, sí, tenés razón. Pero siento que también hay licencia que se toma el director o el creador, que dice, bueno, mira, yo apunto hasta JT para que a vos se te quede por lo menos el 10 o el 30%. Sí. Claro. Te muestro mucha crueldad para que por lo menos te quede con algo. Vos pensás que. A ver, por ejemplo, Volviendo al Secreto en la Montaña, que es mucho más delicado, es que mucho más sutil. Pero no se te queda más eso hoy en día. Recontra. Que Crash. Sí, se te queda más. O El Poder del Perro. Claro. Sí. Igual la discriminación de la que estamos hablando en Crash es
se puso peor con los años. O sea que claro. Ellos pusieron esa peli, trajeron a la mesa de debate. Ay, ¿en serio? ¿Hay esto? ¿Hay este tipo de abuso sí. policial? Porque arrancaba una de las escenas que tomaban era eso, justamente, ¿te acordás? Yo no sabía sí. eso, sí. ¿Entendés? Claro. Y después se va muchísimo, muchísimo más a la B. ¿Verdad? Sí, claro. Tipo totalmente. Todo en realidad. Entonces me parece que igual fue como una apuesta valiente. Claro. Sí, y una elección. Y sí, que claro. se escoge, sí, literal. Escoges sí. tu caballito de batalla, así como sí. estaban diciendo. Claro. Sí. No dejan de ser los dos. Pero a mí sí me parece que este tipo, que lo que estamos hablando, lo que nos hace entender es que como que cuando empezás en retrospectiva, decís, hija, menos todavía se merecía ganar. Sí. ¿Entendés? Sí. Tipo, menos todavía. Porque, y porque después terminan creciendo las grandes historias como Brokeback Mountain, claro. por ejemplo, sí. que terminan creciendo. No le puede atajar a cómo dura, cómo se ve dentro de 20 años. De exacto. Años, sí. Ahora estamos haciendo eso nosotros. Sí. Para eso estamos acá nosotros peleándonos acá. en esta noche de sábado en la previa. Obviamente lo tengo que está rico en un alto trabajo producción porque el porero es una ciencia aparte también el tema del porero no siempre sale bien a mí primero me sale bien perdón no siempre me sale bien sale medio raro se quema el porero también porero vos que sos chef se quema el porero. Yo puedo contar que yo tengo amigos y amigas que quemaron el porero. Pero tiene el bueno no sé yo no se quema el agua. Pero si estás seco no vale, o sea vale, te salva, pero el porero el mero mero es el que se hace así Sí. Pero me gusta. ¿Quieren saber? Quiero elegir a alguien. Quiero elegir a alguien. No te vamos a mirar para no presionarte. Bueno, ahí está. Voy a elegir a Taser. Estaba volando las manos ya. ¡Qué tipo! Él ya estaba haciendo festejo. Espera. ¿Cuántos puntos, Taser? Gracias. Ay, Dios mío. Pues espera, ¿por qué ustedes le escuchan bien y yo no? Pero yo no te escuché bien, Dani. 100 puntos luego le dio. 100 puntos, espera. No. De a 100 puntos. ¿Por qué no van a toda la competencia? Vamos a ir escalando. Le dan el premio nomás ya. Yo sé que tengo miedo porque esto se calentó en la primera. En la primera ronda estaba todo el mundo, está gendido, todo el mundo está on fire, todo el mundo está caliente. En tres idiomas te digo, se puso. Esto se prendió, ¿entendés? Así. Y solamente es la primera pregunta. Taser, te doy esta. ¿Sabes por qué? Porque me hiciste reflexionar, porque creo que va por ahí también esto. Ambas películas también, la tuya y la tuya, me parecieron espectaculares también en sus decisiones, pero creo que esta fue dolorosa. Sí, ¿entendés? Esta fue una pérdida dolorosa. Me dolió en el cora, porque fue una película que hasta hoy día marcó. Sí. Hasta hoy día una película que marcó un antes y un después de cómo contar historias diversas en el cine, y fue de las más sutiles que llegaron hasta ese lugar de la academia, digamos, que no llegaban, porque antes cuántas historias se han contado ya y que no llegaban hasta ese lugar. Claro. Y el hype que generó Brokeback Mountain y que hasta ahora nos acordemos de esa película y que sea también una película de culto, me hace darte los puntos, Taser. Sí. Gracias. Yo aplaudo la decisión, estoy de acuerdo. Muy bien, yo también estoy de acuerdo con mi decisión. ¿Saben que me alargaron tanto mi primer bloque? Me gusta porque están comiendo, están bebiendo, es lo que corresponde y es lo que vamos a hacer. Les voy a dar una pausa y a la vuelta seguimos acá en Guerra de Pororó al aire de Gen. Bueno, seguimos acá al aire de Guerra de Pororó, sábado de noche. Mañana se entregan los Oscars y nosotros acá nos estamos peleando por Oscars entregados. Sí, por Oscars ya, por lo que ya ganaron, por todo lo demás. Hablando de ganar, quiero decir una cosa. En nuestro productor, en el rush del entusiasmo, me dijo que 100 puntos luego le dio a Taser. Porque era muy buena mi respuesta. No, amigo, de a uno. Y ahora yo, porque soy la conductora, mediadora y árbitra de este programa, te voy a restar 99 puntos. Y te quedas con uno, porque es como corresponde. Así pues se suma. Dami nomás quería sumar de a 100. Sí. No, y ahí está el tablero. Ahí está el tablero. Okay. Claupi, 0. Estela, 0. Taser, 1. Vamos recién por la primera ronda. Tranqui, por favor. Bueno. Okay. Tranqui, por favor. Una cosa rápido para volver a explicar a la gente que se acaba de sumar, le contamos. Nos estamos acá discutiendo en base a películas y a premios que ya se entregaron en algún momento en los premios Oscars. Vamos a estar debatiendo. Cada uno de mis grandes invitados, ¿verdad? Tienen la oportunidad, obviamente, de en un minuto y medio poder explicarme el concepto del por qué consideran que, en base a la pregunta que yo les hago, ellos van a defender la teoría del por qué. El famoso fundamento es su respuesta. Bueno, tienen un minuto y medio para poder hacerlo cada uno. Al terminar ese minuto y medio, vamos a comenzar a charlar y cada uno tiene la potestad, si es que quiero, ¿no?, de refutarle a la otra persona. Ahí puede entrar también que yo les diga, che,
por qué no estás de acuerdo con fulana, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Claro. Y al último, acá, bueno, por algo me llamaron para que yo sea la conductora de este programa, tengo la oportunidad de puntuarle a ustedes, compañeros y compañeras. Así que muchas gracias. Y a partir de ahora, por decisión de esta gran conductora, nuestro camarógrafo Horacio, que es recontra cinéfilo, va a participar también. Así que Horacio, si es que yo no puedo decidir, vos me vas a ayudar, ¿sí o no? Por favor, al pelito, ya está. Ahí está Horacio con nosotros, que es un alto cinéfilo también, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿ya está? ¿Se entendió? Sí. ¿Qué tal el pororó? Quiero decir que el pororó es real y que el pororó vino recién y se recargó en la pausa, así que excelente servicio en la producción. ¿En serio? ¿Se recargó? Amiga, por favor, ahí está el más grande, puedes comer. Estirate el bucket más grande después si es que querés. No hay ningún problema. Bueno, vamos a la segunda pregunta, porque estamos hablando, bueno, de películas, de premios entregados que nos generan un poco de debate. Y la segunda pregunta, y acá yo creo que se va a armar una gorda también. Para este año, porque este año ahora todavía no se entregaron los premios, pero ya se dieron las nominaciones, ya sabemos obviamente. Lo que queremos saber ahora es qué piensan ustedes de cuál es una película que para ustedes es buenísima y no está nominada como mejor película este año. Arranca Taser, tan creído por su punto del bloque anterior. Acá me han jugado al tobillo. Para mí fue Más. Okay. Que es una película medio independiente, que el director se llama Frank Kranz y es el que hacía, no sé si vieron The Cabin in the Woods, que fue una película que a mí me gustó mucho, porque era muy meta para el terror, así tipo te sacaba de, no era algo común. Y bueno, él era un actor, nomás que era uno de los dos que sobreviene al final, ¿verdad? Okay. Y después, por lo visto, se dedicó a ser guionista y director, y es guionista y director de esta película, y se trata de dos parejas que se encuentran para hablar, porque el hijo de una pareja murió en un accidente que causó el hijo de la otra pareja. Qué fuerte, sí. Y empiezan a tirarse culpa, etcétera, etcétera. Y está muy bien actuada. Y el guión es muy bueno y como que te hace empatizar con ambos lados. Con las dos historias, claro, sí. Como que estás de un lado, que embore de todo, y después estás del otro lado y te juega mucho. Y creo que es... guión y actuación es para mí la base de todas las películas. Claro. ¿No? Y es algo que no tiene mucho efecto especial. O sea, no tiene los efectos especiales, es algo así. Es drama. Claro, lo básico, pero súper bien hecho. Uh-huh. Y creo que en este año, que no hubo tanta... O sea, ponerle de los 10 nominados, 7 tendrían que estar ahí. Sí. Bueno, me quedan 3 espacios y bueno, le pondría más. Porque el guión es muy bueno y las actuaciones son excelentes. Bueno, bien, ahí está. 1 minuto y medio, ustedes van a tener el contador también en pantalla en un rato. Así que bien, defendido por el señor Taser. Me pasé, ¿no? Border, casi. Al palo. Ojo, Estelita. Sí, por este lado primero. Estelita, vamos contigo ahora. Bueno, para mí debería haber estado nominada la película La Hija Oscura, The Lost Daughter. Sí. Con Maggie Gyllenhaal, que es muy difícil de pronunciar ese apellido. Sí. En una entrevista, de hecho, dijeron que solamente las personas danesas dicen bien ese apellido. Como Cersei Ronan, sí. Viste que es re difícil también. Muy difícil. Pero sí, estamos hablando de una película que fue también, que fue así galardonada, obviamente, con críticas muy positivas en distintos festivales y que con actuaciones de Olivia Colman, Dakota Johnson, sí. Obviamente que están Pascal. Dentro, sí, también, uh-huh. Que están dentro, obviamente, de este épice de actuaciones que tenemos y por sobre todo el drama y este misterio donde estamos hablando también de una realidad y que generó críticas dentro de todo porque es como mostrarle una realidad alternativa o diferente a la que estamos acostumbradas en distintos conceptos de lo que significa la maternidad, obviamente en esa relación ser mujer de madre, también. Hija, obviamente el objetivo de ser mujer, cuál es el ápice para sentirte completamente realizada en tu configuración femenina. Entonces yo creo que son motivos suficientes y que dio mucho que hablar y que tipo... era meritorio una nominación al Oscar, apartando también obviamente de la idea en sí en general de la película, de lo que transfiere a nosotros como identificándonos como mujeres y también de las actuaciones fenomenales que teníamos. Grandes actuaciones, de verdad, sí. Es una de mis favoritas de este año. Es una de mis películas favoritas de este año también. Me parece que tiene... Yo, ¿dónde está Olivia Colman? Yo juego ese partido. Yo si está Olivia Colman, sí. Ese partido, o sea, voy a jugar. La academia. Sí. Amigo. Le tiramos allá. Perdón, te pido mil disculpas. ¿Vos le viste a esa señora cómo actúa? Es una capa. Lo que sea que le das. Es una capa. ¿Viste el episodio de Modern Family donde dice Cam, dice... Meryl Streep se hace de Batman, va a ser una buena elección también, dice. Bueno, Olivia Colman está en ese momento. O sea, Olivia Colman está tan alto en el momento de su vida que si ella quiere ser de Batman y yo voy a comprar su Batman. Quiere ser Robin, yo también quiero que sea Robin, ¿entendés? Yo creo que después de Meryl y de Frances McDormand, la tercera sería Olivia Colman. Yo le amo a Frances McDormand, pero ya le pondría a Olivia Colman ahí con Meryl Streep. Pam ya está a ese nivel. Después no vamos a pelear. Sí. Bueno, de Claupi. Sí. Vamos, Claupi. La película Claro Oscuro.
Con Rebecca Hall, sí. De Rebecca Hall, mejor dicho. Sí. Una peli racial, otra vez. Bueno, a mí me toca, parece de manera particular. Lo que pasa que la idea es muy loca. Me vuela la cabeza que alguien haya concebido un guión así. Justamente se trata, como estamos viendo en pantalla, de una del encuentro de dos mujeres afroamericanas, ¿verdad? Que una de ellas es rubia y es blanca. Claro. Pero te acabo de decir que es afroamericana, me decís, pero no entiendo, ¿qué está sucediendo? ¿Verdad? Bueno, lo que pasa es que esta mujer vive engañándole a todas las personas que la rodean, ¿sí? Y justo no puede ocultar su verdadera identidad de la amiga que conoce, ¿verdad? Ajá. Entonces es como que mostrar un poco todo este mundo que gira en torno al racismo y al racismo oculto, al racismo demasiado expuesto, porque en la época en la que se da la película, aunque ya las personas afroamericanas ya tenían ciertos derechos, no tenían todavía la libertad total, digamos, ¿verdad? Claro. Entonces plantearte este universo donde una mujer esconde quién ella realmente es y lo tiene que esconder desde que anochece hasta que amanece de nuevo para tratar de encajar. Ahí justamente estamos viendo la escena con el marido. Es una locura porque es como la supresión de la identidad misma de una persona. Exacto. Y ver esa batalla y lo que eso genera en una persona, ¿verdad? Y por qué hace esas elecciones también, ¿verdad? Cómo cuando se encuentra justamente con esta otra persona que le empieza a cuestionar, porque es cuestionar, es sacarte de tu zona de confort. Te interpela, ¿verdad? Claro, es como replantearse un montón de cosas, ¿verdad? Es como, ¿por qué? Perdón. Ay, Dios mío, ahora escuché. ¿Por qué lo haces? ¿Porque estás más cómoda ahí o hay algún motivo más? Bueno. Tiempo, pero podés 5 segundos, terminar. Y si estás más cómoda ahí o finalmente hay como un interés mayor y de repente desde donde estás podés hacer algo, qué sé yo. Vos sabés que esto va a ser muy difícil de elegir, Horacio, te voy a necesitar, prepárate ya, ya te aviso. ¿Sabes por qué es muy difícil? Porque los tres tienen argumentos súper sólidos y los tres me trajeron películas que yo hubiese traído también. O sea, que yo hubiese traído también. De verdad, ahora quiero que se peleen del por qué, ¿verdad? Sí. Quiero que se peleen ya, era, pero de verdad, ¿por qué no trajiste vos The Lost Daughter, por ejemplo? Y te pregunto a vos como varón, de verdad, por eso te pregunto sobre The Lost Daughter. O sea, todo lo que dijo ella, todos los mensajes están muy bien pensados, pero no está bien ejecutada la película. ¿Cómo decís? Se nota que Maggie, o sea, yo le conozco. Es como una de su primera. Sí, claro. Es la su primera, lo creo. Sí, es. Bueno, una muy buena actriz, entre paréntesis, también me encanta. Pero hay cosas en la forma, cosas que nos muestra que hacen falta ver de repente para ponerle para llegar a nosotros, ¿verdad? El todo el tema de la maternidad, etc. Pero aparte de eso, hay partes que hace demasiado largas. O sea, aparte cuando se levanta de noche Olivia Colman y eso. Y tal. Y depende mucho de la actuación de Olivia Colman. Y normalmente Está muy, muy en puestas ella. En ella. Claro. Sí. Es más, ¿cómo se llamaba? Dakota Johnson. Sí, Dakota Johnson. Si vos no decías Dakota Johnson, que estuvo, en fin, no te iba a dar cuenta que está en la primera, por más que es la secundaria, vamos a decir, en la película. Claro, sí, Pascal ahí mismo pasa desapercibido. No, Pascal pasa desapercibido. Y creo que no sé, no hubo una confusión entre peso, la directora, ¿no? Y yo, pero, claro. Pero ¿sabes por qué te hago la pregunta? Y acá me voy a meter en tu refutada, ¿verdad? Claro. ¿En por qué no trajiste en realidad The Lost Daughter, que es la pregunta que te hice? Sí. Ah, a mí me vas a poner segundera también. Yo pensé que daría algo ser la conductora del programa, ¿verdad? No, ¿sabes por qué? Yo cuando vi The Lost Daughter, a mí me pareció estupenda, me pareció maravillosa. Pero dije, ¿será que le gustaba a los varones? Claro. O sea, pero estoy puede hablando... Ser, no, claro, pues puede pero estoy, ser. ¿Sabes por qué? Me hizo pensar de que demasiado bien dirigida para nosotras las mujeres. Sí. Está hecha para que nosotras las mujeres nos emocionemos, nos interpelemos, que es lo que estamos hablando de tu película también. Claro. Y que cuando terminas la película te pones a pensar y decir, pucha... Realmente, ¿y será que a mi mamá no le pasó lo mismo? Claro. ¿Será que mi tía, que vos después empezás a pensar, ¿será que mi tía fulana no era medio como Olivia Colman? Sí. Porque ella, por ejemplo, cuando se fue, todo el mundo le juzgó. Empezás a armarte ahí una cosa. Dando todo. A vos no te pasó, a mí me pasó eso. Pasa y llega un momento donde sin necesidad de hacer ese pensamiento así demasiado rápido te viene como tu árbol genealógico. Exacto. Y comenzar a pensar en distintas situaciones de, no solamente de mi familia, sino que de personas de la vecina, de la persona que de la mamá, de tu amiga. O sea, tipo, comenzás a ver situaciones que se plantean en esta película, que de repente es importante tener esa visibilización. Por eso me hice yo esa pregunta. ¿Será que le llega a los varones de la misma manera que le llega a la mujer? Yo tiré dos y ni una de las dos era esa. O sea, para mí yo vi y dije, ah, bueno, también hizo Netflix. Está bien. Olivia Colman estuvo muy bien, podía estar nominada tranquilamente, estaba luego. Sí, está. Pero la película a mí no me... No te llegó. Yo creo que las películas tienen que ser o tratar de que
la mayor cantidad de gente posible entienda. A mí no me molesta que no entienda todo el mundo, pero sí me hace plantearme, o sea, no me parece tampoco que todos tengamos que entender todo. No, ¿entendés? Claro, imposible, o sea, claro. Y tampoco no todo el mundo, no todo el tiempo vamos a sentir identificado con todas las historias que nos cuentan, pero claro. Por eso te quiso hacer esa pregunta, porque vos sos varón, ¿verdad? Escuchando lo que ella cuenta, yo digo, de repente cosas que yo no me di cuenta y digo, ah, mira, un poco, ¿cierto? ¿Sabes, por ejemplo? Vea, claro. Vamos a hacer spoiler, sorry, a la gente que por ahí no vio la película. No, pues tiene y más de 3 meses, claro, tiene mucho tiempo, ya tenemos ya permiso para hablar de esto. Para mí, por ejemplo, los momentos de la muñeca, porque hay una muñeca en la película, ¿verdad? Que se centra mucho en la historia de la muñeca y qué pasa con la muñeca. Yo decía, esto a un varón, digamos, heterosexual, así tipo, pelo en pecho, le va a molestar un toque. ¿Qué onda la muñeca? Hay mucho tiempo ya con la muñeca. No sé, a mí no te pasó lo mismo. Claro, sí. Que tenía momentos como que, me parece que yo decía, pucha, esto no me gusta a las mujeres. Sí. Y a ciertos varones que tienen desarrollado cierto tipo de sensibilidad con las historias de las mujeres. Por ahí, varones que están muy conectados con las mujeres que le rodean y demás, ¿verdad? Sí. Pero me parece que es una película femenina. O sea, no te digo, para una mujer. O sea, con una historia de mujeres para mujeres. Sí. Mira, yo la siento de esa manera de los 100% Daughter. Válido también. Y puede ser, claro. Sí, olvídate. Innecesaria, no, claro. Esa película exacto. Es muy ay, gracias, Claupi. Sí. Eso es lo que te digo. Por eso yo no sé si siempre tiene que llegarle a todo el mundo el mensaje de la película, pero sí tiene que hacerle ruido a la gente a la que le quiere hacer ruido. Yo creo que nos hizo ruido. A quienes corresponde que somos las mujeres. Sí, claro. Sí, señora, ¿alguna película que usted quiera decir? No sé, no sé si tenía que llegar. No, no voy a refutar ninguna. ¿Ninguna? Me encantan ambas. Sí, mucho. A mí también me pasa. Sí, no quiero refutar, perdón, no sé si me estoy señorita, auto-eliminando. Yo estoy por seguir los pasos de Claupi porque no encuentro manera de refutarle de un lado porque me complace, obviamente, las películas que trajeron en este momento, me gustan. Y también quiero hablar de Common, que yo ni llegué a ver. Joaquin Phoenix. Sí, de Joaquin Phoenix, pero sí leí demasiadas críticas de personas hablando de por qué esta película no está nominada. Uh-huh. Yo no llegué a ver la película, por eso no puedo hablar con propiedad ni decir qué está pasando con esta peli, pero sí que obviamente le tenemos a Joaquin Phoenix en la actuación, blanco y negro, o sea, como que era una película que dentro de todas las críticas estaba llevando críticas muy positivas. Sí. Y la interrogante de por qué no está nominada y también traer a la mesa si es que alguno de ustedes vio esta peli, porque... Sí, yo no vi la película, yo esa película no llegué a ver todavía. Es una de las tareas que me queda después de la premiación, me falta, ¿verdad? La de Clau también, esa novita. Sí, a mí también me falta la de Clau. Yo ya sé la historia, ya me spoileé todita. Yo... Pero no conté el final, ¿eh? No, pero vos sé que yo soy una persona que a mí no me molesta el spoiler. Espera, tampoco ¿no? que me cuente así, espera. Que a mí tampoco. No, a mí no me molesta. Así, Dios mío. Yo les voy a contar. No. Arma un debate aparte. Agarra uno. Bueno, voy a votar, hace el momento de votar. Voy a explicar por qué voy a votar así. Dale. Primero me parece que una película que llegó masivamente a demasiada gente, tuvo la oportunidad de llegar hasta demasiados lugares, hasta demasiadas personas, y creo que a las personas a las que le llegó le conmovió de la manera en la que estuvimos hablando en la mesa. Así que Estela, me parece que es una injusticia, así como vos pensás, de que The Lost Daughter no esté nominada como mejor película en esta oportunidad. Me parece que se merecía. Gracias. Vamos, Estela, ahí está. 1-1. Me está trabajando esto porque Claupi está muy buena, muy sólida en todo. Yo sí que Clau me vendió a mí con su explicación de la película. No, yo ya quería llorar, pará. Es cierto. Es hermoso. Pasa que me encanta también lo que traen, así que estoy autoeliminando. No, pero es lo que a mí me pasó, por eso yo no refuté la película de Claupi, porque deja es tan fuerte, y es para mí, es tipo, me das a elegir entre esto y esto, y es tipo, no, claro. te interpelás y obviamente te afecta como público, como espectador, como persona, como ser humano, ambas. Sabes que esta película a mí me lleva, pero tenés que evaluar la parte técnica de la película, la actuación, etcétera. Y el todo un poco todo también. Tiene un peso. Y ahí es donde entro con Estela, que me parece que The Lost Daughter debería de haber estado nominada porque trajo Netflix. Claro. O sea, una historia que el mundo entero prende hoy la tele y tiene la opción de ver Netflix. Sí. Y esa historia Netflix eligió contar y llevar a su plataforma. Sí. Y eso me parece valorable y eso me parecía para una nominación, además de que me parece que es muy buena la película y muy bien actuada. Super. Siempre del equipo de Olivia Colman. Donde está ella, yo estoy también. Sí, okay. Vamos con la tabla de puntuaciones para ver cómo estamos y después pasamos a la otra pregunta que va a traer una cola. Bueno, Claupi, me duele ese cero ahí, Claupi. Me duele, somos gente competitiva. Sí. Estela 1, Taser 1, lindo empate, pero ahora puede pasar cualquier cosa. Mm. Porque ahora vamos a entrar a una pregunta. Esta me gusta, Itel. me gusta, pero esta me encanta porque creo que ahora vamos a pelear. Yo creo que vamos a pelear así. Un poquito. Porque tiene que ver con la dirección. Hablamos mucho de la dirección y demás. Y me parece que toda la vida decimos, este es el mejor director. Y hay una frase que yo, este ya le voy a incriminarlo ya a Taser, ¿verdad? Sí. Que tiene que ver con, vos sos de las personas que sí, es de los mejores de su generación, de su generación. Y creo que con esta categoría, con esta pregunta que vamos a entrar, me parece que va a pasar eso.
que por generación encontramos, wow, mentes bien brillantes que nos van representando. Claro. ¿Cuál para ustedes es el mejor director que ya haya ganado un Oscar? Y obviamente, fundamente su respuesta. Me duele esa pregunta. Ya duele. ¿Ya? Vamos a arrancar ahora a Estela, porque Estela no está arrancando. Sí. Bueno, arranque, señora. Mi respuesta fue Alfonso Cuarón con Roma. Que fue uno de los mejores. No solamente por lo que implica, obviamente estamos hablando de una parte técnica de la película. ¡Ay, qué pesado! ¡Qué malo! Hacé de vuelta para que la gente vea cómo sos. ¡Qué maldad hay en tu alma! Yo no puedo creer, no. 10 puntos menos. No, ahora sé que la gente te vea. Mal compañero. Mal compañero. Se hizo el dormido acá. Dijo que iba a dormir. No, por Roma, no por tu. Bueno, pero de todas maneras estamos hablando de lo que implica, obviamente, director que gana un Oscar. Estamos hablando también de la película, de sus tecnicismos. Y estamos hablando del hito y de todo lo que configuró que haya ganado él y el significado que tuvo que una película como Roma gane un Oscar con este director. Entonces es como que hay una implicancia, tipo una fuerza latinoamericana que puja muy grande y que nos, pero que nos, no sé, te da esa energía y esas cosas para nivel de cancha, o sea, para cuando arriba ganó él, de decir tipo vamos, tipo, nos puede pasar, obvio, nos puede pasar, nos puede es lo que pasar. Pensamos. Era así, estábamos modo como estamos estos días, modo tipo, espera, ¿quién sos vos? Llámame, ¿no? así nos quedamos todos, ¿entendés? Es cierto. De esa manera nos quedamos todos porque instaló un acervo cultural muy importante que yo creo que es necesario esa representación, esa visibilización, y para mí dentro de todo es una película muy buena retratar de esta manera, hablar de estos conflictos sociales, de la visión que tienen las otras personas, hablar de esta temática de la cultura doméstica que estaba instalada tan fuerte hace unos años atrás. Está instalada todavía en Latinoamérica. Está reinstalada, pero por lo menos vemos ya un pasito de diferenciación. Pero yo creo que, sobre el punto, nomás, discúlpame que me meta en tu ponencia, pero ¿sabes qué me parece a mí interesantísimo de Roma? Que Roma tiene, cuenta la historia, pero que es recontra latinoamericana, que es la persona que trabaja en tu casa. Sí. Tu empleada doméstica, pero que forma parte de tu familia, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Pero ¿hasta qué punto lo que forma de verdad parte de tu familia? Creo que esa es la pregunta que plantea Roma. Me encanta, ¿entendés? Lo que están diciendo y van a saber después por qué. ¿Entendés? Es cierto. No, ¿entendés lo que te digo? Hay, porque hay un límite, porque, porque le ves a Yalitza Aparicio. No, pero verán ahí, él contó su historia. No, pero, Roma es su trabajo práctico de su vida, es la biografía de su vida, la historia de su vida, ¿verdad? Pero lo que no es así, te dice. Sé que sos un tipo difícil. Pero tenemos problemas. Ya no me queda tiempo. Yo no puedo tirarle. Yo no puedo tirarle. Pero de verdad, intervení solamente para decirte esto, porque me parece que esa también es la belleza que tiene Roma, que vos, aunque no le quieras a Roma como película, parece que eso que cuenta, porque eso es muy latino. ¿Hasta qué momento? Así, sos de mi re familia, Yalitza Aparicio, olvídate, vos sos todo para mí. Obvio. Pues llega la hora, la verdad, y hay una barrerita otra vez que esta es invisible, pero existe. Existe, ¿entendés? Y en Paraguay y en Latinoamérica. Olvídate. Y en todos lados el clasismo todavía es algo importante que nos define y no deja de ser, bueno, parte de mi familia, pero a la hora de hacerle llamada es, sí, la chica, la que no es luego la persona que me ayuda, ¿entendés? Esos comentarios que vos seguís están instalados acá en nuestro país. Escuchá a gente de afuera, incluso a veces son tus propios pseudo amigos que hacen eso, ¿entendés? Tic, rápido, yo creo que es demasiado importante, obviamente. Pero como director, el trabajo de director también me gusta, sí. Clac, terminó. Ya está, ya. Ahí está. Voy a decir más cosas. Bueno, ahora voy a hacer, voy a ir con Claupi. ¿Cuál es el mejor director para vos que ya haya ganado un Oscar y por qué? Vos sabés que estoy conflictuada porque tengo candidatos que no ganaron todavía. Sí, yo también. Bueno, ese otro tema. Me dolió muchísimo. Entonces, cuando tuve que elegir fue a Cindera Sorekin. Me encantaría decir Taika Waititi y me encantaría decir Greta Gerwig. Ay, pero bueno, sí. Como no puedo, no era la pregunta, voy a ir con Peter Jackson. Ay, sí. Peter Jackson. ¿Pero por qué? Bueno, primero porque te voy a hablar así casi que como fan. Él realizó una de las películas que a mí me marcaron justamente en mis ganas de contar, de ver la realización. Al dirigir esta trilogía, hizo más antes, por supuesto, hizo otras películas, pero al hacer la trilogía del Señor de los Anillos, que nosotros sabemos, él ganó el Oscar con El Retorno del Rey. Es cierto. Y la película arrasó, se llevó casi, creo que todas las nominaciones. Fue una locura, pero lo loco es la manera en la que él hace el traspaso de este mundo, de este imaginario, ¿verdad? Que yo no lo vi, yo soy muy fan de Harry Potter, muy, muy fan, y yo no encuentro punto de comparación. Es así de sencillo. La mejor trilogía de la historia del cine. Historia. Entonces, una cuestión de qué tan mágico tenés que ser como director para lograr eso. Es una mente maestra. Y no solamente yendo a esa película por la que ganó, sino saliendo y yendo hacia Desde mi cielo, The Lovely Bones. ¡Ay, sí! Él es el director de esa película. ¿Por qué? Para mí,
para mí fue, la película más hermosa que me haya destruido el corazón. Sí. Fue la película más dolorosa y hermosa de ver que hasta ahora, que hay pocas que tocan todas esas esos ítems a la vez. Sí. Uh-huh. Hermosa, no puede dejar de ver, pucha, la fotografía y la historia y lo que hay detrás, sí, te toda mata. Tu fibra. Muy fuerte, sí. Y ese es Peter Jackson. Para mí, el señor tiene una forma de traducir, de contar historias que no dejan de ser bellas fotográficamente, pero tienen alma y conmueven e interpelan muchísimo. Entonces, para mí, él es una de las personas que más merecidas tiene la estatuilla. Sí. Muy bien. En tiempo y forma, gracias, Claupi. De señor Taser. Quiero agregarle algo para sumarle punto a Claupi. Gracias, gracias. ¿Qué otra película de fantasía ganó los Oscars? Cierto. Es cierto, ahí ya tenés, sí, resuelto. Resuelto. Estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, pero tenés que trabajar. Yo traje un clásico. Yo sí voy a hablar del director. Steven Spielberg. No, ¿por digo eso? ¿Qué? Pero a mí ya está. Al tobillo este muchacho. Me hicieron una tesis de Roma, compañera. Acá, no. Pero bueno, adelante. Yo sé que estás jugando al lado sentimental de Spielberg. De tu conductora, ¿estás diciendo? Spielberg ganó dos Oscars. Sí. Por La Lista de Schindler, que para mí no es la mejor película de todos los tiempos. Es cierto. Pero es la película con menos errores de todos los tiempos. Sí. Impresionante. Y el otro fue Salvando Soldado Ryan. Sí. ¿Verdad? Que es la mejor película de guerra de todos los tiempos. Cierto. Una belleza. Robada también. Los... Aparte, sí. Claro. Sobre el punto nomás, increíble. Sí. Steven Spielberg, es cierto, yo también ya me di cuenta de eso hace un tiempo, obviamente. Dos Oscars nomás tiene este hombre. Sí, claro. Que uno pensaría, sí. O si Steven Spielberg, yo pensé que ya viene, sí. Ahí trae todo su Oscar, ahí viene Gina. Ahí atrás viene con su Oscar, ¿entendés? Porque es, no es así. La pregunta era el mejor director que ganó un Oscar, ¿verdad? Claro. Bueno, sí, Spielberg, sí. Aparte de eso, hizo E.T., sí, Jurassic Park, sí. Indiana Jones. Lo que nos regaló. Claro. Sí. A la humanidad. Tiburón, ¿verdad? Shark. Bueno, claro. ¿Qué pasa? Spielberg en cada una de sus películas, imagínate que él hizo comedia, acción, drama, suspenso, bélico, o sea, todo, claro, bélica, de historia. Y el tipo, era como si fuera que toda su vida dirigió eso, ¿entendés? Increíble. Y siempre tenía, por ejemplo, Tiburón. Tiburón nos enseñó cómo hacer suspenso. Increíble. Sin mostrar al enemigo, al villano, lo que sea. Todo el mundo copió después. Exacto. Después El Soldado Ryan hizo la mejor película de guerra. Y después todo el mundo empezó a hacer lo mismo. Ese primer, creo que los primeros 25 minutos son el descenso en Normandía. Sí. Perfecto. La cantidad extra, la cantidad de explosiones, la cantidad. Y el tipo modificó al cine para que llegue a hacer el cine que es hoy. Que claro. Hoy. Y crió directores y crió directoras. Por inspiró eso. Una humanidad entera. Le preguntaba a cualquiera de esos directores que usted nombraba y te dice Steven Spielberg. Es cierto. Entonces no. Es cierto. No, por tiempo, ahí no es que más me gusta, tiempo, pero es mejor. Tiempo. Pero ya es tiempo. Está bien, está bien. Pero, quiero saber ahora cuáles son. Vos querías hablar de tu director o directora. Dijiste Greta Gerwig y dijiste también. Taika Waititi. Le damos. Taika Waititi. ¿Quién vos decís que todavía no se ganó un Oscar y se merece? Nolan, ¿cómo que Nolan no va a tener un Oscar? Increíble. Sí, ¿cómo lo que Christopher Nolan no va a tener? Esa era una pregunta muy buena también. Claro. Para claro. Bueno, disculpanos que no te podemos preguntar todo, cariño. Bueno, disculpanos que queremos hacer otros programas. Que queremos que podemos llenar toda la carne al asador, pico de una vez ya, cariño. ¿Sabes que a Claupi? O sea, sí, tipo Doja Cat. Tipo Doja Cat. Tipo Doja Cat. Estelita, ¿alguna que bueno, va a decir? ¿Por qué no ganó todavía? Yo tengo dos opciones también y coincido con los dos compañeros, por más que él se duerma, Christopher Nolan y Greta, yo creo que es necesario también que se venga el Oscar para Greta. Yo estoy muy molesta luego porque a Greta no le nominaron luego por Mujercita y eso luego para mí es un error. Peliculazo. Eso fue de lo peor que hicieron. Eso quería... Eso doloroso fue. Eso quería... ¿Viste cuando estábamos hablando recién de los Daughter? Eso quería ver. Viste que vos dijiste, son películas enfocadas a mujeres, la. Yo quería saber tu parecer nomás, así ya, así de bono nomás con Mujercitas. Amé. Encima, hermosa. O sea, ¿cuántos remakes ya se hicieron? Sí. Y este es el que más me gusta. A mí también, ahí está, ahí, a mí también. Pero este punto no es para vos, Taser. Este punto es porque en esta oportunidad no es quién me trae el mejor director o quién, es quién... Vamos a refutar. ¿Querés refutar? Claro. Y bueno, refute, señor, refute, o sea, de refutar, refutar. Tiene Gravity, etcétera, tiene refutar. Tanto que quería refutarle, refutarle, por favor, a Estela, porque te ibas a tomar, ponete cómodo. No, Estela me va a refutar, ¿o no? Arrancá vos, porque vos querés refutar las cosas, arrancá. O sea, hay tantos. Anticonflicto acá. Claro, está Clint Eastwood, está Iñárritu, que es para mí mucho mejor que Cuarón.
No podés poner a Cuarón ahí el mejor director de todos los tiempos que ganó un Oscar. No, pero la película no dice el mejor director de todos los pero tiempos. Pero el mejor director. No, mejor director que haya ganado un Oscar. Claro. Bueno, y sí, pero para vos es el mejor director que haya ganado. Claro, por eso nomás. O sea, yo tomé como el mejor director, no el mejor director por la película que ganó, vamos a decir. Bueno. ¿Verdad? Bueno, pues yo entendía así igual. Sí, claro. Igual a mí me encanta Cuarón. Yo te re. Sí. Yo estoy contigo. Yo le respeto mucho a Cuarón, pero no es mejor que. Muchos directores. Bueno, se durmió con mi respuesta. Peter Jackson es un crack, pero tiene, ¿qué más hizo? Me hace, ¿verdad? Claro. Comparado con Spielberg, le faltan 10 películas. Bueno, ¿sabes por qué, Claudio? Te voy a decir la verdad, Porque yo toda mi vida le quise un montón a Peter Jackson, pero ahora me hiciste amarle. Me hiciste amarle. ¿Entendés? No. La construcción y es cierto. Sí. ¿Y quién te ayudó a ganar? Taser. Porque me hice acordar que qué otro fantasía. Director llevó la fantasía a un nivel tan superlativo que termine llevando, obviamente, su Oscar a casa merecidamente. Así que ahí está, se ríen de vos, Taser. Quiero decir nomás, Claupi, un punto. Estela, un punto. Taser, un punto. Este es un muy buen empate. No estoy regalando puntos, realmente están luciendo. No, ¿sabes qué? Taser, no le puedo adelantar ya la producción. No tenía que irse a otro programa, Taser, por si acaso. Pregunto. Bueno, tenemos que hacer un corte y a la vuelta tenemos ya otras preguntas que están muy buenas, pero que por ahí van a salir un poquito de lo que tiene que ver con la premiación en sí. Vamos a irnos a cosas que tal vez queremos que pasen. Quédense con nosotros aquí en Guerra de Pororó al aire de Gen. Me gusta mucho esta noche, está candente, me gusta, porque somos muy apasionados, mucho fuego ahí acá adentro. Manténlo prendido, fuego. Me han sacado una tarjeta amarilla, quiero decir nomás eso. No, basta, mi pororó, acabo de tragar todo esto, es televisión de verdad. Y ustedes ya liquidaron todo su pororó. Guerra de pororó a full y ahora se va a poner buenarda esta cosa, de verdad te digo. Así como si este Maiken es, este es un tema Maiken. Cierto. Porque vamos a surfear. ¿Qué podría llegar a pasar? Horacio, prepárate para esto. Vos no sabes. Horacio es nuestro cameraman y ustedes tampoco saben lo que vamos a hablar ahora, que está realmente muy bueno, porque ¿cuántas veces fantaseamos con qué es lo que podría llevarse al cine? Ok. Entonces ahora viene lo que les voy a preguntar y voy a hacer así bien la pregunta, porque está muy bien redactada. La pregunta que hicimos en nuestro equipo de producción, porque yo formo parte de ese equipo. Muy linda. Hizo Marilé específicamente para... Muy lindas. Escúchenme bien. Gracias a la genia que hizo todo esto. Gracias, de nada. Escúchenme bien. Audiencia, equipo, si tuvieran que llevar al cine la historia de un personaje paraguayo, ¿cuál sería? Pero no es hasta ahí nomás. Tienen que darme una especie de sinopsis. ¿Quién llevaría en la actuación? Y el título. ¡Qué brutal! Arrancamos con Claupi. Dale. El personaje claramente va a ser Alfredo Stroessner. Porque yo quiero mostrarle al villano de villanos cómo es. De principio a fin. Y porque yo creo que el cine tiene que comunicar, sí. Y tiene que hacer un manifiesto. Y como este país no tiene memoria, necesitamos con urgencia una película así. Una película homenaje a las víctimas, a los desaparecidos, y que muestre realmente la cara de las personas, que todavía hay una cosa muy rara que existe, pero que se sigue tapando de alguna manera, se sigue maquillando y la gente sigue defendiendo algo que es inconcebible en otros países. Con la ventana abierta. Así mismo. Stroessner. ¿Quién llevaría? ¿Cómo se llamaría tu película? Archivo del Terror. ¿Quién llevaría adelante el personaje principal? Te cuento la sinopsis. Contame tu sinopsis. Ay, no, me voy a morir. Así sería tu película, te pregunto, Claudio. Me gustó mucho el caso. Así sería tu... Me voy a morir. Quiero decirte que sin saber, yo le puse a esa misma persona como tu actor principal. Sí, es que mi respuesta decía, lógicamente, Anthony Hopkins. No sabía, yo no sabía lo que ibas a responder. Sí. Yo vi y me impacté. Bueno, ¿te gusta tu flyer? Así sería tú, de la portada de tu película. Me encanta. Le diría a Anthony que ponga cara un poco más de asquerosito. Que le sale, todo y ahí cierra todo. Bueno, la sinopsis va así. ¿Cómo? Una periodista joven que fue criada por la mamá, por la abuela, ausencia de figura paterna, quiere saber de sus orígenes. ¿Está bien? Entonces empieza a investigar porque hay rumores que la asocian a cierta persona. Y al investigar, abre el archivo del terror y se da cuenta que hay veces que es mejor no saber y no descubrir cosas.
Ok. Director, yo ya te puedo tirar director para tu película. Director, decime, para tu por película. Favor, decime. David Fincher. Hija sí, de sí, mil. Por Dios. Se muere, llora. Netflix, hola. Hola Netflix, esta es una idea gratis hasta ahora, después ya va a salir sí, calísima. Impresionante. Muy bien expuesto tu sí, trabajo práctico, ahora sí, vamos, Estela. Las mentes brillantes se juntan, se alinean. Sí, dale, dale. ¿Cómo querés que te diga? Porque obviamente esta figura de Stroessner es como que queda muy latente todavía sí, y la memoria colectiva, como dijiste, hablar y visibilizar. Obviamente es lo que corresponde, y dentro de nuestra historia tenemos tantos momentos que es necesario sí, hablar, representar, visibilizar, y en este caso para mí era en figura histórica, necesitamos obviamente ponerle a Stroessner en ese lugar, no desde un lugar de reivindicación, de reivindicación, no, para nada. Estamos hablando de dar cifras, de dar un conocimiento, de educación, de que la gente, obviamente, sí, de quitar esa ignorancia, uh-huh, de en un sentido de vamos a darte números de personas exiliadas, vamos a darte números de personas desaparecidas, sí, de personas torturadas, vamos a exponer hechos de violencia, de muerte, de exilio, que es necesario, sí, sí, claro, hay que hacer. Entonces, ¿y obviamente, ¿y quién va a llevar tu película? Yo te voy a leer lo que yo armé. Dale tu sinopsis, mira, porque tenemos, ¿entendés?, poco tiempo. Sí, tu rápido, rápido, así como, ¿qué haría para venderla a alguien? Dale, bueno, vendeme. ¿Sabes cómo se va a llamar? ¿Cómo? Tembelo. Ok. La sombra de un tirano. Alfredo Stroessner, más conocido como El General, los vestigios de un dictador, con Michael Caine como protagonista, con sus colaboradores, muy bueno, los Pirahues, y todo un pueblo viviendo en la sombra de un nefasto tirano. Muy bueno, Estela. Muy bueno. Y mira, así se vería sí, tu película. Así sí, se vería tu película con Michael Caine. Sí, sí, me gusta esta mesa. Michael como... Caine, nunca le di malo. Nunca, no, pero... Nunca, pero, nunca, no, pero le va a salir. Pero lo que le va a salir sí, y tiene... tiene un actorazo. No, uno de los mejores actores de la historia. ¿Director? Y el director no pensé. Director, Estela, no pensé, pero Estela. El nombre, no, o sea, pero yo creo que era como... Blanco y negro. Mira, me está costando... Este trabajo práctico me va a costar a mí muchísimo ejecutar, porque me cuesta un montón. Vamos, Taser, defendete, pues dos titanes tenemos acá. Bueno, yo también me enfoqué en la política. Sí. Pero porque me hizo acordar mucho a una película que vi hace poco, y yo le pondría a Juan Carlos Galaverna, o Calé Galaverna. Okay. Y le pondría a Adam McKay, que hizo Vice y que hizo sí, The Big Short, para que haga la película. Y sería sobre los inicios de él, ¿verdad? Del interior, que vino acá, cómo conquistó todo con su... No sé si, ¿cómo decir? El famoso le dicen el verba, vivo, vive el bobo, sí, todo su... Verba, y tiene verba. Y su desparpajo, claro, un poco también, ¿verdad? Y cómo maneja sí, todo desde la sombra, nunca está como... Entonces sería Las sombras del poder, sería justamente bueno, el nombre. Muy buen título, es tu sinopsis. Nunca se le ve. Y, no, y esa, que él viene, cómo viene el interior, empieza... Bueno. Claro, y Frank Langella sería muy perfecto, bueno, para verla ahí, bueno, con un pucho en el fondo del Senado, decidiendo me todo lo que encanta, está pasando. ¡Qué fuerte! Me gusta mucho. ¡Qué difícil que está esto! Está difícil, y acá voy a entrar a... Nadie va a refutarle a nadie, porque yeah, los okay, tres me dieron excelente servicio. Ayúdame, Horacio, por favor, te pido. ¿Hacemos empate o no hacemos empate? Porque los tres son tremendos acá. Yo no puedo hacer, no puedo decir que... Estas tres historias son para que lleve Netflix sí, ahora. Necesito que Netflix compre los derechos de estas mentes brillantes que me acaban de traer acá. Y encima, gracias a la producción, porque armó ya cómo van a ser los pósteres de su película. ¿Qué le pasó cuando vio los pósteres? No, blanco y negro. No, igual la bandera paraguaya, tricolor. Rojo y blanco, Tembelo, fue así. Poneme la otra del mío, por favor, más yo quiero ver. Qué buen nombre, entre paréntesis, Tembelo. Y es un paraguayismo, es un... Claro, pero... Ya no podemos defenderte, Estela, basta ya. Bueno, 3, 2, 1, yo voy a decir algo que estaba prohibido, empate. Empate, empate, las tres historias merecen ser contadas, y yo creo que va también desde el lado de necesitamos ejercitar nuestra memoria, no el recuerdo, nuestra memoria, hay que ejercitar la memoria, hay que enseñarle a la memoria, hay que enseñarnos a pensar. Exacto. Me parece que pasa por ese lado. Tenemos próxima pregunta, pues esto se volvió muy bueno, pero tenemos re poco tiempo, así que... vamos con esta porque realmente me parece que también está espectacular. Si tuvieran que elegir, Horacio ya me mira también acá porque está participando a full. Si tuvieran que elegir un actor no paraguayo, arrancamos por ahí, tienen que saber bien, no paraguayo para el siguiente personaje, ¿quién interpretaría fantásticamente el biopic La historia de José Luis Chilaver? ¿Quién, Taser, arrancás vos? Ya, fácil, Sacha Baron Cohen, sí o sí. Del José Luis Chilaver. Claro, qué tipo que puede hacer. Mira, cualquier cosa. Le subí unos kilos a este man y le pelaba un chiqui y es José Luis Chilaver. Me gusta. Mira qué hizo. Borat, después hizo. ¿Cómo se llama esta serie, película del espía en Netflix? Sí. Después hizo la del tipo de moda en.
sea, hace de todo el man. Bueno, es muy bueno. Y es un actor que yo creo que le falta un desafío así actoral en serio. Uno. Y va a romper. Necesita uno para pasar al otro nivel, que se merece hacer rato. Tipo Jim Carrey en su momento. Exacto. Con Truman Show y demás. Qué loco. Bueno, me parece muy bien, Estela. Chicos, yo estoy acá en fuego cruzado porque después estaba pensando en otros nombres, pero ya, ya. No, jugate ya. No, ya me juego... Yo, vos sabés que yo dije así, Chila Bert, y ¿saben quién se vino en mi cabeza? Se me vino John Travolta. No aguanto, por favor. A ver, la John Travolta de Chila Bert, porque la producción preparó esto. Se me vino John Travolta. ¡Es muy bueno! John Travolta. José Luis Chila Bert. Sí, pero pensando, no, ni siquiera pensando, tipo, porque después nomás hilé y dije, espera un poco, puedo buscar a Años Mozo, Chila Bert, había por elegir, pero yo no sé por qué me quedé con la figura de este Chila Bert ahora, tuitero, de este Chila Bert, tipo, pelado, enojón. Tú no has ganado nada. No sé por qué me se me parece tanto John Travolta. You had win nothing. Sí, tipo, la... ¿Entendés? Y vos le veo a John Travolta tipo así peladingui, así como le estamos viendo ahora. Claro. No sé por qué se me un saludo a Chila Bert, porque es por si nos ves. No, no, bueno, claro. Así, usted no ganó nada. Claro. Y tenés razón, Chila Bert, vos tenés razón. No ganamos nada. Ganaste, ¿verdad? Vamos, Claupi. No, es que la respuesta está cantada. No sé cómo nadie dio esta respuesta. No sé. A ver. Es Dwayne La Roca Johnson, sí o sí. A ver, a La Roca sí Johnson. Me sí. Encanta el trabajo de producción. No soporto esa cabeza fuera del cuerpo. Es difícil, chicos. No podemos hacer todo bien. No podemos hacer todo bien. Eso, es La Roca. Porque primero, luego. Perdón, ¿verdad? Pero sí. Si vamos a hacer una biopic de Luis Chila Bert, va a tener muchos colores esa película. Demasiado. Muchos colores, ¿verdad? Y yo creo que hay alguien que juega muy bien ese tipo de partidos, porque yo no quiero tirar esa biopic para el Oscar, ¿me entendés? Ah, ok. Quiero que sea Pochoclera, quiero que la gente vaya a ver. ¿A querés que se vaya la gente a ver al cine full? Claro, quiero que la gente diga, ay, vamos a ver esa. Viste esa la película de Chila Bert. Vamos a ver la película de Chila Bert. Claro. Okay. ¿Y quién vende más que La Roca? Es cierto, el más vendido y el mejor pagado en la actualidad. Totalmente, y yo creo que él tiene algo que le aporta a sus películas, ¿verdad? Que generalmente arrasan taquilla, ¿verdad? Claro. No le pidan nomás lo que vos no querés que él haga, ¿verdad? Claro. No, no es por nada. Sí. En Moana le pidieron cantar. O sea, algo fuera de La Roca en Moana no va a le pidieron ser, cantar. ¿Entendés? Y Lin-Manuel Miranda encontró la nota de La Roca escuchándole. Exacto. Por videos en YouTube. Impresionante. Porque él no sabía, La Roca no sabía que cantaba hasta que Lin-Manuel Miranda no, le dijo. No salía nomás él tampoco oficialmente. Claro. No creo que te iba a colocar, pero no olvídate, pero te digo, mal hace cosas, o sea, entonces, hace, sí. Pero actuando, bueno, ¿entendés? Pero acá entre, claro, mientras entre, que le deja ahí en su cosita, claro, perfecto. Entre Luis Chila Bert y La Roca hay un solo claro, paso, ¿me entendés? Claro. Entonces sí. Para mí es perfecto, esa es. Puede ser sí, sí, pero no sé, no quiero que nadie refute nada porque no tenemos tiempo. Esto fue Gendida, estuvo muy bueno. Yo tengo que votar ahora y ¿saben qué? Mi voto va Marile, ¿qué pa vas a decir? Para Estela. Bien ahí. Porque no la vi venir bajo ni una santa circunstancia y me parece que John Travolta, mira cómo se enoja Taser. Yo me enojo muchísimo. Yo me enojo muchísimo. No, pero vos sé que perdón, yo no le veo a La Roca como... Me parece que La Roca es muy bueno. Es muy bueno para hacer Chila Bert. Y Chila Bert tiene que ser una persona. Yo creo que tiene que interpretar un actor como Travolta, que es capaz de pasar por absolutamente todo, de bailarte hasta hacer un dramón. ¿Y qué tenés? ¿Tenés a una persona que baila, que canta? Claro. Y además, ¿sabes y además qué pasa? A mí me pasó que yo ni siquiera... ¿Por qué Chila Bert va a cantar? No, no, va a bailar, no, eso es lo que te quitando digo. Quitando eso también, a mí me pasó que en serio, tipo, busqué la foto de Chila Bert. Ya se enoja, está enojado. Está enojado. Es que yo busqué me pongo la foto, terriblemente. Yo sí busqué, no. Bueno, pero yo igual... Yo ya la compensara. Sí, qué sé. No sé, a mí me pasó igual que yo, en serio... No, pero ¿sabes qué, chicos? Yo me quedé, rápido te voy a decir porque tenemos que cerrar ya esto. Cuando John Travolta hizo del abogado de la, en American Crime Story de O.J. Simpson, ahí, cuando vos empezaste a hablar, yo me fui a esa serie de Netflix, su también hay que decirlo, que fue muy buena y me parece que puede llevar un José Luis Chila Bert malo, rebelde, complicado, polémico, difícil, polémico. Y el physique to role, gente, es cualquiera. Amiga, Dwayne Johnson, te pido mil disculpas. Te pido mil disclaupis, pero La Roca, José Luis Chila Bert, será lo que es, pero un feroz tipo. Sí, claro que es. Y otra vuelta, y otra vuelta deporte, chico. Deporte full. No, pelea de balde. Y a Sasha Baron Cohen, me encanta, pero me parece que no es subiendo de peso nomás que tiene que hacer el papel. Me parece que no es el cast perfecto. No, cast perfecto no existe, luego para, o sea, si va a poner a ser un desconocido que actúa. Ponele a Christian Bale, que engorde. Claro, ya está, siempre Christian favor, Bale, ¿verdad? Ese es el chico, cast perfecto. Pensé que iba a decir Christian Bale, tenemos que ir a la tabla de puntuaciones, tengo que ir a la... Yo acá no puedo creer, esto me sorprendió. Querían pelea, acá tienen pelea. Sí. Ahí está, ¿cuánto vamos? No puedo creer.
Sí, ahí está, ya está. No puedo creer. Chicos, les quiero agradecer muchísimo. Primero que nada, se divirtieron. Pasaron bien. Claro que sí. Bueno, creo que estamos bien, gente. Para los Oscars nos quedamos bien calentitos ahora, ¿verdad? Sí. Y, buena la discusión. Consulta, ¿quieren revancha? Taser, Claudi, claro. ¿Hacemos de vuelta esto? Sí. ¿Sí? Ahí ya, ¿qué pensaste? Para vos, Taser, que te usaste. Ganó Romo otra vez, no. Quiero decir la verdad, no la vi venir que Estela me iba a comenzar con John Travolta. Y sé que me gusta, porque esto todo el mundo, ¿cómo vi John Travolta? Y bueno, y vengan a defender acá su ponencia. No nos dejaron defender. Estela Martínez, les queremos agradecer mucho por venir acá. Se va el regalo para Estela Martínez. Va a llegar, llega, pasa. Mira, síganle a Taser en todas las redes sociales, principalmente en Instagram. Está buenísimo lo que haces, Taser. No dejes de hacer lo que haces, recomendar películas y series. Yo te sigo mucho, yo le escribo a Taser, le digo, voy a ver. Y ella se le digo, qué macana que este no me gustó para nada. Me enojo cuando pone puntuaciones que no me gustan, pero le celebro las buenas. Y a veces no sé qué ver y entro a la cuenta @TaserPY y ahí veo qué ver y encuentro muy buenas recomendaciones. Taser, gracias. Muchas gracias por venir y por hacer lo que haces, ¿verdad? Porque es muy valioso lo que haces. Un gusto conocerte. En redes sociales. ¿Ustedes no se conocían? No, conocíamos. Acá está, de Claupi. Por favor, seguí en lo que estás haciendo porque solamente es tan valioso lo que haces. Cuando escribís, cuando hablas, cuando haces stand-up y cuando estás acá también. Así que solamente gracias. Y gracias a Gen por dejarnos llevar este capricho al aire, de verdad. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a hablar de este tipo de programas dentro de la televisión paraguaya? Está buenísimo, así que espero que quieran venir en un segundo de round. Sí o sí. Y fuerte el aplauso para nosotros porque le dimos debut a esto que ahora todo el mundo va a querer venir. Ahora van a querer venir todo el programa. Solamente gracias. Se quedan siempre la programación de que nos encontramos siempre y después vemos quiénes ganaron los Oscars. ¿Vendrá otro programa? Yo creo que sí. ¡Chao!